Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diebreto. Estamos en una nueva noticia, actualización de la noticia que se dio ayer por la noche sobre el mando del futuro mando de PlayStation 4. Evidentemente se van confirmando los datos, hay una actualización importante ya que una fuente de muchísima confianza ha confirmado al medio de videojuegos especializado IGN que el mando en cuestión es real. Aunque evidentemente se trata de un prototipo, por lo que su diseño puede variar entre esta versión, que es la que estáis viendo, y la que finalmente llega a los comercios junto a PlayStation 4. Tendréis una nueva imagen, nada de la de ayer, en la descripción, donde podéis contemplar, pues el diseño del mando. Esta imagen es cortesía de IGN, que se la ha pasado dicha fuente. Y bueno, los componentes de este prototipo los podéis apreciar en la fotografía. Como podéis ver, hay una pantalla táctil. También se aprecia un altavoz y un micrófono, o sea que estará en el mando incluido. Además de una barra que se ilumina de un color azul, con un cierto parecido a PlayStation Move. También notamos que los sticks han pasado de ser cóncavos a convexos. Y también podemos ver que, bueno, pues que es un poco más grueso, ¿no?, el mando, para mayor ergonomía en la mano. Así que ya sabéis, chicos, siempre a la última informando. Se va confirmando, parece ser que sí que es el mando, o un prototipo del mando, de que va a aparecer el día 20, o esperemos que el día 20, crucemos los dedos. Y nada más, chicos, ya sabéis, si dejáis vuestro like y favoritos y comentáis, nos estáis ayudando un montón. Nos vemos en la siguiente noticia. Hasta la próxima.